Egunon guztioi, badator berriz Haziak proiektua. Ideia gazte lehiaketa. Proyecto Haziak es un concurso que apoya esas ideas y proyectos que la gente joven quiere llevar a cabo. Hola, soy Mayela y junto con mi amigo John Zabalegui hicimos un taller de caligrafía, lettering y serigrafía que se llamaba Escus. Soy Sandra Estarrona y soy artista pictórica. El tiempo que llevo creando he estado experimentando sobre diferentes soportes. Empecé pintando murales, haciendo retratos y ahora estoy sumergida en el mundo del body painting. En las últimas dos convocatorias de Haziak he propuesto tres proyectos, dos de ellos en grupo y uno yo sola. El primer proyecto fue crear 12 fotografías que hicieran reflexionar sobre la presencia de la mujer en el ámbito deportivo. Con las 12 fotografías que creamos, hicimos un calendario y después una exposición. Otro proyecto que presenté en 2018 era para crear una agenda menstrual. Lo presenté junto a Paula Navasquez y un equipo de otras chicas artistas también, que después formamos el colectivo Selenitas Power. El objetivo de crear una agenda sobre menstruación consciente era generar una herramienta para que la gente fuera más consciente de su salud menstrual y fuera más autónoma en el autoconocimiento. El último proyecto que he presentado se llama Gorputz en Natura y lo estoy desarrollando ahora. Para ello voy a crear una serie de fotografías de cuerpos pintados con imágenes de pequeños insectos que podemos encontrar en el anillo verde. Soy Irache Gil y junto a mi hermano John Gil realicé el proyecto La Jaula. El proyecto consistía un poco en repensar el concepto del desnudo, ¿no? Y para ello lo que hicimos fue fotografiar a diferentes personas. Mientras realizamos estas fotografías, hablar con ellas para de ahí sacar unos test como cada persona pues vive el desnudo, ¿no? Y lo siente de una manera o de otra. Kaixo, estei naiz eta pasaden urtean Haziak deialdian parte hartu nuen erezar margotuak izeneko proiektu batekin. Euskal mitologia gaitzat hartuta hurrengo urterako egutegi bat sortu nuen. Hau burutzeko body paint teknika erabilita hainbat pertsona margotu eta argazkiak atera nizkien. Hola. Soy Patricia Oz y soy una de las creadoras del proyecto literario Cosca, Déjate tentar por la literatura, junto a Itxaso Sánchez. Con este proyecto lo que buscábamos era dar visibilidad a las autoras e ilustradoras alavesas y para ello creamos la página web de Cosca, donde reuníamos diferentes apartados como vídeos, reportajes, entrevistas, reseñas. Incluso solíamos hacer algunos sorteos mensuales con ilustraciones y libros que solíamos reseñar. Este concurso está abierto a casi todo tipo de ideas. Ideas que podéis llevarlas a cabo en forma de taller, de mural, de encuentro, de proyección, corto audiovisual, lo que queráis. Zeirasikoetnikonekin. 1. Horas con una persona profesional para que os oriente y os ayude a encaminar un poco el proyecto. 2. Un lugar de trabajo para poder llevar a cabo el proyecto. 3. Materiales, en este caso, que necesitéis para poder crearlo. 4. Difusión, para que al final la gente conozca vuestro proyecto. 5. Una vez que el proyecto haya cogido un poquito de forma, la posibilidad de poder contratar con vuestro grupo de trabajo una exhibición, una muestra, un taller o algo para que sea más visible. Y 6. y último es que podéis tener una ayuda económica de un valor hasta de 3.000 euros. Orduan, parte hartzeko, zein behar dut? Pues primero, lo importante es tener entre 14 y 30 años. Segundo, vivir, estudiar o trabajar aquí en Vitoria. Tercero, tener ganas e ilusión por llevar a cabo tu proyecto. Ta información hoy una instatecotan, no un orquito de saquet. No, para eso habrá que consultar las bases de la convocatoria que las tendréis en la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Aquí abajo os pondré cuál es la página web
para que podáis acceder lo antes posible. Dentro de las convocatorias tendréis que mandar un correo a aquí para poder decir que queréis presentaros y cuál es vuestro proyecto. No pongáis límites a vuestras ideas y poner ya en marcha vuestras cabecitas. Es chinguello, te anima a